Tiene la ronda de agua aquí, ¿eh? Si lo escucha, está corriendo. Vale, sabe dónde está. Sabes, está perfecto. Lo ha escuchado, lo ha escuchado. Perfecto. Ahí está. Pues bien, cerrada la ronda por parte de Dobbo. Puedes seguir. Y que tocará una eco para Mustang. De eco, y como te comentaba, bueno, como comentábamos Vale, los dos, es que fíjate el dinero que tienen. van a comprar Railway, BP. que se compra una M4, sí, compra, pero fíjate la compra, Cronos, que no hay Les da utilidad. igual ir sin BP y les da igual ir con una fama sin una MP9S. O sea, les da igual. Les da lo mismo. Pues nada, a ver Sí, qué sale. sí. Pues joder, un mapa como Train, yo desde luego no me lo hubiera jugado a hacer una compra de estas. Es que solo Fabien tiene utilidad. No sé. Que Sí, y va mejor con para una MP9, evidentemente, evidentemente. Pero es una compra arriesgada, cuanto menos. Muy cierto. Por ahora sí, Cronos ronda ya más lenta. Estamos viendo las dos anteriores. Yo creo que KPI nos ha acostumbrado a un juego bastante rápido, incluso con esas sacas. Aunque ahora han tenido la decencia de esperarse un par de segunditos antes de entrar. Aaron, que va a abrir sobre el señor Railway. ¿dónde está ya? Obviamente. ¡Dobbo, mira Y mira, Dobbo. Sí. Ha comido como un perro de presa. Y ojo, se va a llevar la doble también el británico, que acaba con dos integrantes de Mustang Crew. Esto es ya un 4 para 2 ahora mismo. Kashok, que se tiene que hacer la épica ahora mismo si quiere poner a su equipo en el mapa. Pero mira, va a acabar con un jugador que era Butter. Se queda 12 puntos de vida. Y sinceramente, yo creo que los chicos de Mustang Crew no deberían jugársela Deberían demasiado más en guardar. esta ronda. Deberían guardar. Efectivamente. A ver si realización nos puede poner la repetición de esta ronda ahora cuando acabe. Porque el movimiento de Dobbo me parece. No sé si es muy loco o está estudiado. No lo sé. La verdad. Y Aaron, como nos han dicho antes, o sea, es IGL, pero es el entry, ¿eh? O sea, se ha metido por la zona de flechas sin ningún tipo de temor. Ha localizado a un tío, lo ha matado. Luego, claro, estaba vendido. Pero ha hecho el suficiente espacio y ha hecho que los rivales le pusieran todo el foco a él para que Dobbo pudiera colarse con total libertad, pegado a pared y matar al DX. Muy bien. No sé, una cagada. Estoy al 100% contigo, Cronos, y además es que la ronda que acabamos de ver, pues oye, yo creo que es el ejemplo más claro en una ronda en la que Spint ha cogido una MP9, se ha pulsado hasta eléctrico y de repente ha salido con la de pulsada y se ha llevado a dos jugadores, ¿no? Al fin y al cabo es lo que te aporta una SMG, ¿no? El daño es bastante inferior a un rifle, pero te puedes permitir mucha más movilidad o incluso disparar corriendo y ser relativamente preciso, ¿no? Pues mira, les ha salido bien, KPI que acaba de pasar un poquito factura y Sein de momento que está abriendo ya sobre Fabié. Sí que este toca hay un trade por parte de la Zika casi en la otra punta del mapa, pero la bomba de B Cronos está completamente abierta ya a disposición de KPI y te lo iba a comentar también, caso que se estaba pirando y estoy también bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, es que no es que no haya ido a salvar Mustang Crew, es que es KPI casi quien está yendo ahora mismo a cazar a los jugadores de, bueno, a los defensores, ¿no? Van a caer ya dos, caso que está llegando por la zona de CT, se va a llevar una bala a la cabeza por si hace ZNX. Y finalmente entre Sein y ZNX, que mira, han limpiado a todos los jugadores. Ronda bastante por KPI. Yo estaba contigo cuando dijiste lo de que iba a venir a salvar. Y de hecho estaba viendo a Kashok con el AWP que se está metiendo por viejo. Pero al final no ha habido ahí un medio-medio que lo han medio intentado, medio no. Por favor. Hombre, oye, saludo, perdón, 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 que no lo había visto. Que tengo aquí el streaming abierto. Un saludito, evidentemente, para KPI Fans, que yo creo que es la persona que más apoya. Evidentemente, el nombre lo dice, ¿no? También hay que decir. Pero lo tenemos siempre, siempre, siempre en el chat. Y oye. Y en Twitter, en todas partes, oye, al fin y al cabo, no se pierde una, ¿eh? Es la pole del stream. Uy, pop. Bien, Uf, bien. madre mía, Butters, por favor, no lo hemos visto desde su cámara, creo, pero la doble que se acaba de sacar, que ha sido espectacular, de todas formas, Spin, que hacía el trade rápidamente, pero bueno, Cronos, es un 3 para 3. Y madre mía, cómo entra 5 en la WP. Y volviendo un poco al análisis y dejándonos un poquito de cachondeo, te diré que por culpa de la compra esa que se han hecho la ronda anterior, a esta ronda han tenido que ir casi todos con pistolas. Por eso han hecho ese push agresivo por la zona de pop y de corta, que les ha salido relativamente bien. Y ahora, papelón para Aaron. Pues el 1 para 2, Cronos, que me asusta la facilidad con la que a veces se nos escapa la superioridad numérica de las rondas. Raywell, que se acaba de meter ya en esa zona de pop, se ha llevado además la vida de uno de nuestros jugadores, Aaron, que recoge el C4, pero Spin le está esperando en conector. 6 a 9, que va a ser el cambio de bando. De todas formas, no es un nada mal resultado para Muy lo que bueno. estamos viendo. Es muy bueno, evidentemente, aunque hubiera alguna ronda, Cronos, que sí que se nos ha escapado y nos ha dolido. A ver, para mí podría haber sido un 12-3, Sí. personalmente. Porque además. Básicamente, quería decir eso sin que quedase demasiado feo, pero sí, perfectamente. Había alguna ronda, estoy intentando pensar qué número de ronda era, pero era un 3 para 2 Te han en la que ganado habían forzado. tres rondas forzadas que les ha dado ese aire para comprar la siguiente. Pero ellos habían forzado y si hubieran perdido esas rondas, la siguiente hubiera sido full eco. Ahí está. Hablando de como mínimo 12-3 y que no hubiera sido algo más gordo.
Pero bueno, de todas formas, oye, 9-6 no está nada mal. Nos vamos al CT, teóricamente es el lado bueno y ya estamos viendo la compra bastante estándar. Un kit, cuatro chalequitos, un humo para adobo también. Y por su parte, Mustang Crew, que mira, un poco de utilidad, un humo y una flash, es literalmente todo lo que tienen. Y no se cortan demasiado, ¿eh? Cronos, ya les estamos viendo que van a ejecutar esta bomba de A, tiene toda la pinta. Se están preparando los humos. Ya ha visto el pixel, tiene que tirar el humo. Qué goloso, pero si ya los has visto. Vale. Ahí, te ha escuchado, ¿eh? Claro, hombre. El segundo pick, después de ver el pixel, te sobra, amigo. Pero bueno, bien. Dirección tomando, tal vez decirle jamón. Dile, ¿qué haces tú? Y ojo, Farón, que va a salir con vida, repiquea y van a comerse ahora mismo. ¿Acaso que se va a llevar la vida de Batters? De todas formas, nuestro IGL que tallaba. Cámara y ojito en Ivy. Cámara en Ivy la estamos viendo. Vaya torta que le acaba de pegar la Zeika, bola doble que se va a llevar también los jugadores que estaban entrando por esa zona de Ivy. Y se queda tan solo Shane junto a Aaron con vida. Este último que va a caer y Shane en punto ahora mismo acaba con la vida de Javier. Pero le van a hacer un overrun finalmente Cronos. Finalmente la ronda que sube al marcador de Mustang Crew un 9-7 ya. Y a nosotros que nos toca hacer una eco. ¿Van a comprar algo? Pues vemos que plantea a nuestros chicos. Las Deagles, Fives en Brackies, lo mismo para Adobo, un par de piñitas. Sí, te lo quería comentar además. Yo últimamente, en mi experiencia como jugador, evidentemente profesional y del mismo, si no más nivel que los chicos que estamos viendo, también estoy viendo más 5-7 últimamente. Me he hasta ponérmela y todo. Yo vale, siempre he sido de CZ. PvP, pero... O sea, me pusió muy loco, ¿eh? Ay, ay, ay. Muy bien. Y ojo, Shane, que mira, se va a hacer la doble. No queda ningún jugador más. Mira, como tú decías, se lo han llevado a Aper. Un jugador también con la ayuda de jugadores de Pop. Y se hace doble. Esa Fabi que hace muchísimo daño. Y ya estamos viendo por qué la compran ZNX, que acaba con la vida de Fabie. Y la doble, perdón, la baja también, que se va a llevar a Arona. Ahí está, doble VP. Vemos ya, se queda solo la Zika con vida. Bueno, pues a ver, la ronda no ha acabado, ¿no? Pero desde luego pinta bien. ¡Oh, qué bien, Shane! Ahí está. ¿Qué hablábamos? Pues ahí lo llevas. Ahí está. Si nos han escuchado, ha dicho la Zika que no iba a comprar yo. Perdona. Perdona. Y además la compra ni tan mal, ¿sabes? Bueno, yo estoy ya en el punto de vista de Spint. Van a tratar de ganar la zona de cubierta. Vaya mierda de flash. Se ciegan ellos. Perfecto para KPI. Nada mal, nada mal, ¿eh? La referencia ahora sí. Bueno, incluso no. La verdad que ahora no. Van a pillar a ZNX. Lo van a pillar. ¡Ojo! Se ha adelantado. No saben que está ahí, ¿eh? No. Se ha adelantado hasta detrás de la caja. Se ha quemado un poquito, sí que es cierto, pero la posición la tiene ganada. Pues menos mal. No le tienen spoteado. Sí, sí, sí. Pues tiene toda la información, ¿eh? Gracias a eso. Entre eso y Butters, que está ahí en PopDoc, saben exactamente de dónde están, porque los tiene que haber oído por lo menos a dos o tres. ¿Sabes? No, a todos los que están en alta DB, 100%. Y ahora mismo todos los que estén en alta de Vegas, creo no, se empiezan a hacer a ser muchas personas, ¿eh? Bueno, ZNX tiene una posición privilegiada. El problema es que como decidan ejecutar en B, que no creo, tras la primera baja le van a limpiar. Están bajando poco a poco por la zona de PopDog. Van a dejarse caer. Y fíjate, la... Aaron. Ahí lo tienes. Fíjate, Aaron, con la Deagle, el que se lleva una, se va a llevar la segunda también, Cronos. Eso bueno. Sí que no me lo esperaba. Y ahora ZNX, a través del smoke, la spamea. Uf, enorme la ronda ahora mismo, Cronos. Perdón, me siento los colores, chavales. Creo que no había necesidad de ese pusheo, la verdad. Pero bueno, aún así ha conseguido una baja, le han tradeado rápido, situación de 4-2. Y yo no sé si van a querer volver a guardar, pero desde luego Railway ya está localizado por Butters. Y como muere ahora mismo fuera de tiempo, va a ser un palo bastante gordo para la economía. Y Cani, por favor, ponos la repetición de esa Deagle de Aaron, porque oye, es que ha pusado con toda la confianza del mundo. Y mirar cómo llega y tranquilamente dice, mira, uno y el segundo pues de regalo también. Desde luego yo, Cronos, no sé tú, pero yo no me esperaba que ocurriese eso. Como... A ver, que a lo mejor con 14-13 en contra, igual se la juegan a no comprar. Pero si siguen la tónica que han llevado durante todo el partido, comprarán. ¡Míralo! Y lo compran, hombre, y lo compran, Cronos. ¿Iban a ser menos? Pues no, no. La Zeika, que se le ha olvidado un poco la utilidad, se va a quedar con $1.300. Vaya la flash, Fabián. Pero mira, igualmente, si es que no les importa.
Pues ahí está, dos Tech 9, es una K47 para Spin. Y Casu, que acaba de recibir muchísimo daño en la WP. Madre mía, el ruseito por Ivy que se están marcando ahora mismo. Y el apoyo que es muy bueno por parte de Sein. La tercera que no conseguía llevársela. Cuidado con esto, Cronos, porque es un 3 para 3. Uf, peores situaciones. Bueno, mejor me callo. Sí, no sé. Que luego lo gafo, ¿eh? En cualquier caso, saben que están ahí, porque fíjate dónde están todos los jugadores, ¿eh? No hay nadie en B. Y están bien colocados para mí. Ahora, ZNX está rotando para ver si hay algún movimiento en B. Yo creo que no se esperan que sigan en Ivy. Fíjate el movimiento de Butters, que le pueden pillar en cualquier momento. Total, una rotación para jugar una doble setup de Pop 2, porque si ejecutan tanto por Ivy como por Main, no van a esperar dos jugadores aquí en Pop 2. Y si acaban en B, que está jugando Retake ZNX super safe, pues el apoyo es rápido. Claro, tienen una rotación super rápida y de nuevo no van a esperar dos jugadores por Pop 2. Me parece acertado el movimiento. Pues empiezan a entrar ya el humo, que parece que se lo van a cruzar. Está esperando Rewell a ver si pica algún jugador por viejo. Va a ser que no. Caso que por su parte, abriendo desde main con este WP. Súper valiente este tío, ¿eh? O sea... Sí, sí. Y son 20 segundos. Es que se tiene que dar prisa ya Mustang Crew. De momento, Butters que va a acabar con la vida del WP. Spin que hacía lo propio sobre ZNX. Es un 2 para 2. El C4 que ya está plantado. Y ambos integrantes de KPI y Cronos que están llegando por la zona de main y de pop. Lo ha visto, ¿no? Ojo con Spint ahora mismo. El movimiento es buenísimo. Me duele verlo, pero es que se la va a liar. Va a acabar con la vida de Butters. Se queda solo Aaron, nuestro IGL, que tiene que hacerse la épica. El primer jugador que al menos va a poder cerrar sobre él. Seguida Railwell. Está metido en esa posición de Heaven. Se lo va a llevar Aaron. Y la decimoquinta ronda que sube al marcador de KPI. Tremendo rondón de Aaron. Vamos a ver ese replay. Hombre, lo daba ya por hecho. Míralo. Fíjate que ha salido bien porque Spint no sabe el pie del que ha visto de quién era. Y Aaron ha avanzado por flechas, pero Butters, como estaba ahí en la pared, Spint no esperaba que le fuera a dar la vuelta por Sandwich. Aaron lo ha jugado muy bien. Y esperarse el jugador en cielo, o tenía la info, o es Jesucristo. Importante, Cronos, dropea una M4 Sein, tiene la WP, sacamos 13 Sertigels, dentro de lo que cabe al menos hay un rifle, ¿no? Sí. Aparte de ese WP, aún así complicado, ¿eh? Muy complicada esta ronda. Una baja con el WP, rápida. De nuevo, como antes. Ojo Sein, ese movimiento agresivo para buscar en palet. Oh, no, más lejos. ¡Oh, madre mía! ¡Ojito, Aaron! Y ahora el AWP debería ir a B, corriendo. Ojito con nuestro IGL, porque está teniendo un partido con bastante impacto. Ya no se le hace uno para dos, sino que consigue la primera frag con esa Deagle, recupera la AK-47 por este 5 para 4. Y empezamos a ver ya un poco de movimiento por parte de los chicos de Mustang Crew. Son dos integrantes los que están en alta de B, intentando rascar alguna baja, supongo, intentar hacer algún opening en B, porque el C4, ya te digo, Cronos, está tirado muy atrás todavía, ¿eh? Sí, pero yo creo que al final van a acabar juntándose ahí en la zona de Cubi. Están limpiando Railway y el otro compañero. Están esperando por algún movimiento agresivo de los CTs. Y ahora van a empezar a limpiar cuando esté más cerca el C4. Y dependiendo de si hacen o no hacen la baja, el C4 irá a B o bajará por Pop 2 seguramente. Ojo, que no han visto a Railway. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! Uf. Y esto es lo que no quería ver yo. Los dos jugadores que estaban entrando por la zona de Cubi Alta, que van a limpiar por completo los dos integrantes de KPI. Cuidado, porque se llevan también la triple Naro que caía. 2 para 4 ahora mismo. Cronos, se complica una vez más la ronda. Butters y Sein, que tienen que buscar cerrar el partido. Yo, sinceramente, Cronos, mi estómago no sé si va a aguantar un overtime. Por favor, haceros ya la partida. Se queda Butters en el 1 para 3. Se va a llevar la doble baja. No tiene kit de todas formas. Otra más. Pero Spin, que se está moviendo muy bien, le va a pillar en el off angle. Y por mucho que nos hiciese soñar, Butters acaba cayendo 15 a 15, Cronos. Y nos vamos a ir al overtime. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre yo. Lo digo como dato. Porque Seina. Bueno, vamos a ver. Han jugado muy rápido esta vez. Han decidido ir. O sea, no ha sido un rush porque se han parado para juntarse. Pero han hecho un contact mega rápido. No se lo esperaba. Un contact, sí, impulsado, sí. Sí, digamos que sí.
Railway, que ya está en la zona de flechas. Mira cómo limpia la zona de eléctrico. Butters no sé si se lo espera, no se lo espera. Menos mal que lo puede bajar, pero ojo que se asoma Kasok. Y falla el tiro. Y falla la bala. Dos granaditas. Ahí, a la buchaca. Y se vuelven a colocar. No sé, no sé qué me vas a decir, pero... Pues que van a limpiar main, te iba a decir, que estaban preparando ya las flashes y son bastante buenas. Sharon que acaba con la vida de la CIK. Y esto que al menos empieza a pintar bastante bien para KPI y Kronos. Después de la ronda anterior, nos recuperamos rápido. 5 para 3 ahora mismo en el marcador. Y los integrantes de Mustang Crew, que bueno, tienen un minuto todavía por delante. Se están agrupando ya por verdes. Aunque mira quién está en verdes. Oye, Dobo, que no. Nada más lo digo, quítales. Oye, Dobo, tío, no, ¿eh? Bueno, Dobo no. Están bien puestos, ¿eh? A ver, Dobo se ha quitado porque mira dónde está Aaron. Lo que pasa es que Aaron... Lo ha visto. Vale. Bien, están jugando bien. Aaron me parece un jugador bueno, ¿eh? Le veo está listo. Haciendo buen partido también, ¿eh? Le veo listo. Sí, sí. Sus movimientos... Sí. Luego hablaremos en el postpartido, pero... Luego, exacto. Pues de momento Fabi que va a vivir precisamente sobre Dobo, que le habían dado esa M4. Aaron que se va a cruzar el smoke y le puede seguir bastante bien. La primera que se la va a llevar, la segunda también. Y Spin Chupitos, perdón, que se queda completamente solo. 20 segundos que le quedan en el marcador. Y mira, ZNX lo limpia. La ronda y luego os lo puntualizaré, pero me ha gustado porque han limpiado main, ¿vale? O sea, se han hecho la primera baja. Han limpiado main y se han hecho dos bajas más, ¿no? O, no, se han hecho dos bajas. Y Aaron ha intuido que al quedarse main libre, el resto iba a ir a la zona de Ivy. Y ha vuelto a Ivy, ha dado toda la vuelta. Sí. De hecho, efectivamente ha dado toda la vuelta porque Aaron ha sido el jugador que ha entrado poniendo el pechito a la hora de limpiar main. Y se ha dado toda la vuelta por 6DA hasta viejo. Bueno, de momento el piqueo rapidísimo de Kasok acabando con la vida de Dobo. Uf. No empieza del todo bien ya la ronda. Este tipo de cosas que son las que te desbalancean, ¿no, Kronos? Cuando pierdes un jugador tan rápido. Sí. Es una putada que te saquen la ronda tan rápido. Aún así va a sumar Butters. ¿Lo está viendo? Ay, casi saca la baja. Bueno, pues nada. No ha salido bien. ¿1-0-4? Sí, pues vas un pelín atrás. Mete un retry rápido, Kronos. Y estamos de vuelta, hombre, que no pasa nada. De momento ya vemos bastante apostando por Pop los jugadores de Mustang Crew. Son dos los que van a hacer el típico drop uno encima del otro. Obviamente no van a encontrarse a ningún integrante de KPI. Por suerte no puede llegarse ninguna baja, que ya somos uno menos y no nos interesa perder más. Butters está solo en el punto de fuera, están avanzando. Me parece inteligente este movimiento. ¡Ay, qué pena! Sí, pero al segundo jugador no se lo van a esperar, ¿eh? Me imagino que no. Al segundo jugador, que es Shane... Buah, es que claro, Shane va con el WP también. Pues mira, callaron. Shane que sí que empieza a hacer su movimiento desde Pop, pero perdía la vida rápidamente contra Railwell. Caso que hacía lo propio también con SWP. Nos vamos, Kronos, al cambio de bando con este 17 a 16 Mustang Crew que se va a poner por delante. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, si es que tengo ya el gato maullando. Ya, es que en mi casa no solo tengo que comer yo, ahora tiene que comer el gato también, macho. No sé si escuchará algún maullido, pero uf, tiene hambre, pobre, ¿eh? Tiene hambre. Suena aquí que le maltrato o algo, pero no es así, ¿eh? No tiene hambre, pero seguro que tiene su plato de pienso. Pero seguramente vacío, ¿eh? Tengo que decir que mi gato está un poco gordillo. Vale. ¿Alguna vez lo habréis visto en cámara cuando se tumba ahí el de detrás en la cama y se le ve? Desde cerca se aprecia bastante mejor que al chaval. Le salen un par de kilillos. Haciendo el pique en medio. Pues muy fuerte la presencia de KPI en Ivy. Ya estamos viendo cuatro integrantes que se están agrupando detrás de... del humo. Ojo con la Zika, lo que puede hacer ahora mismo, porque claro, ahora mismo pegar el humo puede hacer muchísimo daño. De hecho, Aaron le va a pegar la bala en la cabeza una vez más el IGL, que está negando cualquier tipo de intento de victoria por parte de Mustang Crew. Y esto que es genial. Butters, te van a avanzar. Espératelo. ¿Lo has escuchado? Bien. Perfecto. Y ha escuchado el zoom de cerca. O sea que es el momento, sí señor. Ya. Como os digo, el motor va a negar cualquier
El Molotov que para negar cualquier tipo de intrusión por conector. Y esto es un 3 para 2 ahora mismo. Pinta muy bien para nuestros chicos. No, ese pick no me gusta nada. Tiene ventaja él. Ese pick tiene ventaja Railway. Y fíjate dónde está ZNX. Cronos, mira ZNX ahora mismo, por favor. Le tenemos detrás, le tenemos en conector. Se va a llevar al primero, se va a llevar al segundo. Y la ronda que con total tranquilidad, iba a decir seguridad, pero mejor la tranquilidad de la última ronda de ese flanqueo de ZNX que ha sido perfecto. Nos la vamos a llevar 19 a 16. El partido que nos lo metemos al bolsillo, no sin sudarlo, evidentemente, Cronos. Pero oye, victoria es victoria. Tercera que conseguimos en esta SEA Advance de esta Season 35. ¿Quieres más contenido de KPI? Pues pincha en el vídeo para más. ¿Estás aburrido en casa? Entra en nuestra comunidad de Discord, aprende de nuestros jugadores profesionales y diviértete haciendo nuevos amigos.